Papa Francisco concedió la indulgencia plenaria a los fieles, que peregrinen verdaderamente contritos e impulsados por la caridad, a la parroquia de San Isidro Labrador, en la colina Reforma Social, en Ciudad de México. La indulgencia plenaria se podrá obtener desde el 15 de mayo de 2022 hasta el 15 de mayo de 2023, indicó la Penitenciaría Apostólica del Vaticano, cuando los fieles participen de las solemnes celebraciones en honor del santo patrón Isidro. La indulgencia plenaria, señaló el cardenal Mario Piacenza, penitenciario mayor de la Santa Sede, se otorgará bajo las condiciones acostumbradas: confesión sacramental, comunión eucarística y oración por el sumo pontífice. El cardenal Piacenza destacó que la indulgencia plenaria se concede en el año jubilar por los 400 años de la canonización de San Isidro Labrador, por las atentas peticiones hechas por Monseñor Salvador González Morales, obispo auxiliar de México, y por el párroco de la parroquia de San Isidro Labrador, el padre Hugo Valdemar. Este 15 de mayo, cuando comience el año santo para la parroquia de San Isidro Labrador, será el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo emérito de México, quien abrirá la puerta santa del templo. En diálogo a Así Prensa, el párroco de la parroquia de San Isidro Labrador, el padre Hugo Valdemar, señaló que estamos muy contentos porque la concesión que el Santo Padre nos ha dado para vivir como comunidad parroquial un año santo es un verdadero acontecimiento de gracia que estamos seguros traerá consigo grandes beneficios espirituales. Esperamos una renovación en la fe y una conversión al Señor en la práctica de una vida sencilla y cotidiana como San Isidro nos enseña a vivir la fe, la caridad cristiana, expresó. El sacerdote resaltó luego que los fieles de nuestra Arquidiócesis de México pueden asistir a nuestra parroquia a ganar la indulgencia plenaria, cumpliendo con las condiciones necesarias, a saber, confesión, participación de la Santa Misa y comunión, y rezar por las intenciones del Santo Padre. ¡Qué oportunidad tan grande para México! Y en estos momentos donde México ha tenido tantos problemas internos, es una bendición que el Papa Francisco está dando para toda la comunidad mexicana, pasar por la Puerta Santa y ganar la indulgencia plenaria. Y recordemos que será solo por un año. Que nuestro Señor Jesucristo, Santa María de Guadalupe y San Isidro Labrador bendigan, liberen y protejan a todo México. Alabado sea Jesucristo.